Realizando hoy aquí en la Loma de León. Hoy aquí tenemos un punto rojo y de la cual vamos a salir de aquí, de la Loma, hasta el CPC. Hoy en general se ha hecho un operativo macro donde apoyando los logros de la revolución del comandante Chávez. En la mañana estuvimos hoy una jornada socialista donde hubo megamercal, hubo cedulación, hubo licencia, hubo partida de nacimiento, fe de vida, hubo terapia, hubo infinidad de cosas donde la comunidad se ha beneficiado y donde le estamos demostrando a las comunidades que todos estos beneficios que estamos obteniendo ahorita, si no apoyamos a nuestro comandante Chávez para el 7 de octubre, todos estos beneficios se van a perder. Vamos a salir a una caminata apoyando a nuestro comandante por todos sus logros que hemos tenido, que ha tenido con el, nos ayuda con la misión vivienda, misión con las mercal, misión con las becas. Esperamos que este recorrido sea tranquilo, alegre, en unión, en hermandad y en paz, que eso es el sentimiento que tenemos todos los revolucionarios. Lo más importante que hay para el 7 de octubre es que nuestro comandante Hugo Chávez se ha reafirmado como presidente de la República para que haya continuidad con todo el trabajo y los proyectos que se vienen realizando, proyectos y trabajos que van a beneficiar a nuestro pueblo en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Y una de las cuestiones más permanentes que tenemos es la participación del pueblo en todas las acciones públicas. De igual manera, lo que acaba de suceder la noche de ayer, cuando el presidente Chávez da el inicio y se lanza el segundo satélite venezolano como es el Francisco de Miranda. Creo que la continuidad del presidente Chávez en la primera magistratura nos garantiza la profundización y el derecho que todos los venezolanos que hemos logrado durante su mandato. Vámonos a reinventar, vamos creando. Gracias, comandante, no tuviéramos tanto beneficio aquí en la comunidad como es Venezuela, que nosotros somos libres aquí en nuestro país. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Comandante, el presidente de los pobres. Aquí estamos apoyándolo, todos los consejos comunales, toda la comuna, todo su pueblo. Para adelante, comandante. Ferial Bicentenario, es una actividad bien importante y resaltante para el desarrollo de la economía popular y la economía comunal. Estamos firmando una alianza estratégica entre PDVSA y su ente Construpatria, encargado de los materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y las bloqueras comunales de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, tiene varias ventajas. Primero, el desarrollo de la economía comunal. Bloqueras que venían de la quiebra, bloqueras que venían de tener su maquinaria parada, bloqueras que venían de la explotación, de que llegara un vivo y le compraba los bloques a un precio menor. Y bueno, ahora nosotros vamos a romper esa cadena. Segundo, garantizar los bloques de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y tercero,
esa alianza estratégica Estado-Comuna, Estado-Pueblo. Entonces, eso lo estamos haciendo realidad. Nosotros estamos firmando unos convenios, unas alianzas por el orden de 30 millones de bloques. Es decir, nosotros vamos orientados a que estas bloqueras sean el principal proveedor de bloques para la gran misión Vivienda Venezuela. Nosotros, primero, como bloqueras, nos reunimos, nos unimos, nos conformamos como cooperativa. Las bloqueras comunitarias, cada uno de nosotros en su comunidad tiene una bloquera que fue financiada por Fondemi, por Funda Comunal, por alguna institución del Estado, donde estamos incluidos muchas bloqueras a nivel del Estado Lara. Está Taroa, está el Maizal, están las comunas trabajando con nosotros, y bloqueras en cada de las comunidades. Estamos orgullosos de en esta mañana de estar aquí firmando un convenio con la gente de PDVSA, de Construpatria, dándonos el poder a la gente emprendedora, como lo ha querido hacer mi presidente Hugo Chávez Frías, de darle fortalecimiento a la bloquera de pequeños y medianos industriales.